contrataciones anómalas o ilícitas que eran prácticas comunes, ha dicho la CICIG en esa conferencia de prensa en la que ha involucrado al exdirector general del Congreso, que usted observaba detenido, a diputados y sobre todo a integrantes de la Junta Directiva, el ente desde donde se ordenaban las contrataciones, ya sea para beneficio de los propios integrantes como de otros diputados. En varios de los casos, como se ha presentado, en los que los funcionarios, los supuestos funcionarios, ni siquiera iban a laborar, pero sin embargo, con toda la conciencia de esa ilicitud, firmaban contratos de trabajo, que también por ese hecho han incurrido en conductas delictivas que igualmente serán presentadas ante los jueces respecto de todos estos que, cometiendo también el delito de peculado, firmaron contratos, recibieron sueldo y no prestaron ningún servicio, que resulta conveniente en el momento de ahora advertir de eso que ha sido, y por lo que hemos podido ir verificando en diversas dependencias del Estado, como algo igualmente aceptado como normal, que se ganaran como un premio de tener un contrato de trabajo que no se ejecuta efectivamente.